Mis padres son puertorriqueños, yo también nací allá, me crié allá. A mi papá le gustaba mucho ir a un drive-in que había cerca de mi casa y a mi mamá también le gustaban películas como de Star Wars, de fantasía. Y después recuerdo vívidamente cuando llegó la videocasetera y bueno, podíamos pasar todo el fin de semana viendo películas. Miguel, Milagro, all die yesterday and will die again tomorrow. Third World Newsreel fue creada en Nueva York en 1967, así que llevan más de 50 años haciendo el trabajo. Y el trabajo es de promover el cine hecho por personas que han sido marginalizadas o minorías en Estados Unidos, pero también cineastas que trabajan en América Latina, África, Asia, el Medio Oriente, también de comunidades indígenas, comunidades LGBT y básicamente cualquier cineasta que se le hace difícil entrar a la industria del cine. Third World Newsreel ofrece un taller de cine que es para adultos que trabajan, dura 6 meses y es una vez a la semana por la tarde, así que la persona que está trabajando puede ir. En esos 6 meses le enseñamos lo básico de hacer cine, cámara, sonido, edición. Los enseñamos a trabajar en equipo porque el cine siempre es un trabajo de equipo. Siempre son como de 7 a 8 estudiantes y ellos preparan su propia película al final del taller. Third World Newsreel le sirve a los cineastas, por supuesto, eso es lo primero, y después le sirve a la audiencia de esos cineastas, porque creemos que no solamente los cineastas han sido marginalizados, sino hay muchas audiencias que no han podido ver este tipo de cine porque es muy difícil promoverlo. En el caso de nuestra distribución, nosotros generalmente trabajamos con universidades, bibliotecas, organizaciones comunitarias para que compren los títulos o que presenten los títulos. También tenemos servicio de exhibición de cine y, por ejemplo, organizaciones como el Brooklyn Academy of Music, mejor conocido como BAM, o Anthology Film Archives o Film Forum en Nueva York, presenta nuestras películas en teatros. He pointed out my turban. I told him, "No, no, this is not your curtain. This is my turban and it's religious." So they told me and my brothers, "Go to your country, go to your home. This is my country, I'm American. This is my home too." Con mucha suerte, nos conectamos con CUNY TV y una nueva serie que estaban presentando, Short Dogs. Y inmediatamente Third World Newsreel se dio cuenta de que esto era una oportunidad muy buena para darle nueva vida a una serie de títulos que habíamos hecho en el 2005, parte de un programa que se llama Call for Change. Y esos documentales juntaban a un cineasta con una organización sin fines de lucro aquí en Nueva York que estuviese haciendo trabajo activista. Y al final logramos hacer un documental, terminar un documental que habla sobre cómo esa organización está ayudando a esa comunidad. Our articles of faith require us to stand out, require us to not hide our core values. What is bothersome, though, is when people are forced to abandon their faith, not by choice, but because of an environment that is unfriendly to our belief system. Con Short Dogs logramos volver a darle vida a ese documental porque no solamente lo subimos a la serie Short Dogs, pero también el equipo de Short Dogs fue y entrevistó a la organización o entrevista al cineasta que trabajó en eso. Y así sabemos qué fue lo que pasó, qué es lo que ha trabajado esa organización desde el 2005
o qué es lo que ha hecho el cineasta del 2005 hasta ahora. Y además que CUNY también conecta esos videos con los profesores y los estudiantes que quizás necesitan esos materiales para la enseñanza. Mi trabajo en Thermal Neutral sí tiene un elemento, el personal, ¿no? Un logro personal que para mí es bien importante, para mí, para mi familia, para mi comunidad. Como una mujer latina, siento que es importante porque yo también quiero que lo que yo soy o lo que mi comunidad es, yo quiero que se presente de forma justa, de forma objetiva, para que la gente que está viendo estas películas, que está viendo los medios, puedan conocer lo que, por ejemplo, ser latino es.